thunderforce.com. Nuestra juventud como un equipo bastante maduro. Al principio, con los nervios típicos del debut, algunas acciones erróneas nos dieron un par de situaciones de contra de ellos que nos pudieron costar un disgusto. Nos fuimos asentando, hemos sabido manejar bien los minutos, el banquillo nos ha dado mucho, sobre todo en los minutos finales que hemos llegado enteros, sobre todo hemos llegado bastante limpio al área, y a partir de ahí pues luego el fútbol, entró el balón por la escuadra, la otra dio al larguero, entonces la una entró, la otra no entró. Y la verdad estoy contento porque empezar fuera de casa nos va a dar mucho aplomo ganando, al equipo, un equipo joven que somos, estas cosas nos van a ayudar y a partir de ahí pues 3 puntos que para nosotros son oro. Físicamente habéis acabado mejor las dos partes, no sé si tienes esa sensación. Hemos acabado bien, sinceramente. Yo no sé si el momento del partido, si también es eso, que parece que tenemos ahí un poquito de gas y vamos a por el partido, pero el equipo hemos acabado bien y sobre todo me ha gustado que hemos acabado bien también de cabeza, sabiendo que los errores nos podían penalizar en ciertos minutos de los partidos y hemos intentado que eso no pasara, a pesar de que, bueno, no fuéramos a por el partido, sino que nos lleváramos algo positivo y luego a través del orden pues nos hemos encontrado el gol. Muchas gracias. Pues se duró casi durante 92 minutos. Creo que ha sido un equipo un partido muy ganado. No tiene ninguno de los dos. No me ha sido ganado, no me ha sido ganado. ¿Qué papel ha podido jugar el aspecto físico y los cambios? Yo creo que el aspecto físico ninguno. Yo creo que estábamos muy lastrados en ese campo. Todas las bajas que teníamos, las 3 bajas, son jugadores que nos habían dado mucho ante un sistema como el que utilizan ellos con el 4-4-2 y siempre colgando a los dos delanteros. Claro que gente como Víctor Velasco, Julio, Alfonso de Rocal, en ese aspecto son claves. Pero bueno, creo que el partido que ha hecho Pau y Guti y Piti es encomiable y han hecho un esfuerzo grandísimo. Yo creo que a los chicos no se les puede poner en cero. Hasta con el 10 han estado dando la cara, intentándolo y... Claro, pues bueno, los mejores minutos han sido con Gaby, con Guti, haciendo acciones de protagonismo. ¿No podían aguantar el partido o has decidido quitarles por tema físico? Gaby viene de una lesión con una tendinitis que ya la ha lastrado el año pasado. Hemos tenido ya las últimas semanas entre algodones. Y bueno, pues han creído que con 65 o 70 minutos era suficiente para no cargarle más. Así que verdad que estaba haciendo un partidazo, pero era mejor quitarle que perderle para que ganara. Lo de Pau es un pinchazo. Bueno, Pau lo primero que tenía que haber hecho era haber pedido el cambio cuando se sale la primera vez y no hubiéramos hecho el tercer cambio. No, pero sí, parece que es un pinchazo en el esquio. Lo ganaremos durante la semana, se tratará y veremos en la cárcel. Vale, muchas gracias.